Anteriormente habíamos definido los espacios con producto interno y habíamos reescrito el producto interno para el caso cuando la base en la que escribimos dos vectores es una base ortonormal. En este, en este video corto vamos a ver dos teoremas relacionados con estos resultados. Teorema 3. Está muy grande esto. Segundo, teorema 3. Este teorema nos dice, nos habla del proceso de Gram-Schmidt. Y dice lo siguiente: dada una base. linealmente independiente, pues si las bases van así, ¿verdad? Independiente, podemos formar combinaciones lineales. de los vectores base para obtener una base ortonormal entonces si tenemos una base una base digamos donde los vectores son linealmente independientes pero queremos obtener una base ortonormal, podemos, es decir, donde el producto interno entre los elementos de la base sean cero si son diferentes y uno para los que son iguales, eh, podemos hacerlo. Y eso nos dice este teorema 3. El procedimiento, en realmente este, el teorema 3 habría que, no voy a demostrarlo, voy a mostrar cómo se puede hacer este proceso siempre y una demostración se me ocurre que podríamos hacerla eh, utilizando mm, o sea demostrar que eso se cumple para para una base de una de un elemento de dos elementos y hacer este inducción para mostrar que se cumple para n ¿no? eso se podría hacer pero no lo vamos a hacer aquí porque solamente yo creo que con que mostremos el procedimiento se se ve que va a cumplirse para todos entonces el primer eh, supongamos que tenemos una base Linealmente independiente, vamos a hacerlo en notación de Dirac. ¿no? Este vamos a describir es que no vamos a hacer la demostración, describimos el procedimiento, pero es evidente que pueda, va a aplicar para cualquier base, sean los 1, el 2 y así la base linealmente independiente. Entonces queremos obtener la base ortonormal. Entonces, tomes, tomemos el primero, eh, puede ser cualesquiera, ¿no? Pero digamos, tomamos el primer vector, entonces, y el primer vector ortonormal sería pues, más hay que normalizarlo. Entonces, tomamos este vector 1 y lo dividimos sobre la raíz de su norma. Y este va a ser nuestro primer vector, y entonces ya está normalizado. Vamos a tomar el segundo vector, que vamos a llamarle el segundo tilde, que va a ser un vector que todavía no está normalizado, pero vamos a normalizarlo a continuación. Entonces, a este vector tomamos el vector 2 y le restamos la componente del 2 en la dirección 1. O sea, ¿qué tanto del 2 hay en la dirección 1? Proyectamos el 2 en el 1 y esa es, la, esa es la magnitud de qué tanto del 2 sin normalizar hay en el 1 normalizado y lo multiplicamos por la dirección 1, así ¿Verdad? y entonces ya tendremos este 2 tilde que es un vector que está que es como el 2 original pero quitándole la componente que tiene en la dirección 1. Y luego construimos el 2 ya normalizado, que sería pues normalizar esto, ¿no? Es decir, es el 2 tilde sobre la norma de 2 tilde. Y así podríamos sacar el tercero, que sería el 3 tilde, es el vector que está en la dirección T3, el tercer vector linealmente independiente, menos la componente de 3... De en la dirección 1 menos la componente del 3 en la dirección del vector 2 ya normalizado en la dirección 2 y así ¿no? entonces el 3 el 3 ya sin tilde ya normalizado sería pues el 3 tilde sobre su norma aquí falta la raíz ¿no? sobre la raíz del de 3 tilde entonces con este procedimiento, si lo seguimos, siempre se puede aplicar para cualesquiera base. Y vamos a obtener, a partir de n vectores linealmente independientes que forman una base, o sea, con el mismo número que la dimensión del espacio, vectores ortonormales. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Vamos a hacer otro teorema, utilizar esos resultados para demostrar te un teorema más. Y luego voy a mencionar otros dos teoremas que voy a dejar de tarea. Eh, vamos a siguiente teorema, teorema 4 de nuestra teoría de álgebra lineal. Teorema 4. La dimensionalidad de un espacio. Acuérdense que la dimensionalidad es el número máximo de vectores linealmente independientes. Es igual a n perpendicular, es decir, el número máximo de vectores Mutuamente ortogonales. O sea, anteriormente había dicho que la dimensionalidad es el número máximo de vectores linealmente independientes. Y lo que estamos diciendo con este teorema es que también es igual al número de vectores, al máximo número de vectores mutuamente ortogonales. Es decir, que es equivalente, digamos, podemos. Eso es el mismo número, pues, ¿no? El número máximo de vectores linealmente independientes es el mismo número. De vectores mutuamente ortogonales, porque esos son iguales a la dimensionalidad del espacio. Entonces, este ponemos esta anotación. ¿no? Decíamos la definición de dimensionalidad. Decía máximo número de vectores linealmente independientes. Que eso vamos a llamarle este, la dimensionalidad de B. Es el máximo número de vectores linealmente independientes. ¿no? Entonces, lo que tenemos que demostrar es que la n ortogonal, por demostrar, en ortogonal, el número máximo de vectores linealmente, perdón, ortogonales, es igual a la dimensión del espacio, es decir, al número máximo de vectores linealmente independientes. Entonces, esto se puede demostrar o es equivalente a. O sea, digamos, es, decir esto es. es equivalente a decir lo siguiente. Que la dimensión del espacio es mayor o igual que n raya, y que n raya o y que la dimensión del espacio es menor o igual que n raya. Si se cumplen estas dos condiciones, pues se cumple que son iguales. Entonces, vamos a hacer esta demostración en dos partes: este 1 y la parte 2. Y si le mostramos ambas, pues entonces no queda de otra más que sean iguales. Entonces. Primero demostramos que la dimensión del espacio es mayor o igual que la ortogonalidad. Entonces, considere el conjunto de vectores ortogonales siguientes. Uh -huh. Los, vamos a llamarlo, etiquetarlos con los i's. Y supongamos que construimos con ella, o vamos a construir con ella, la relación lineal para la, determinar la independencia. Es decir, la hacemos esta, construimos esto: sumatoria de AI por el vector yésimo, y lo hacemos igual al nulo. Ahora, siempre se puede hacer esto, porque eh, en todo caso podríamos hacer los as i's igual a cero, y siempre se puede llegar al nulo. La cuestión es. Si los as y tienen que ser cero, ¿no? Si todos los as y tienen que ser cero, entonces son linealmente independientes sus vectores, ¿no? Entonces, en esta expresión, esta ecuación, la proyectamos, o sea, o la aplicamos en ambos lados, el vector jésimo. Donde el vector jésimo es el elemento jésimo de la base del número de vectores ortogonales. O sea, j está aquí puesto. Es uno de ellos, es el jésimo. Bueno, entonces, si aplico en ambos lados. Lo que obtengo es que eh, como el, el producto interno es lineal en el ket, puedo repartir y me quedaría del lado izquierdo suma sobre i de i de j con i y eso sería j en el, en el vector este, nulo. Ahora, esto ya, esta ecuación es una ecuación de números, ¿verdad? Porque ya son productos internos y los productos internos son un elementos del campo. Entonces, sabemos nosotros que J con I, como son ortogonales, son, es a lo más alguna constante, digamos que podemos llamar la que sea, puede, podemos ponerse C de IJ, pero multiplicado por la delta de Kronecker de JI. Porque cuando son diferentes, como son ortogonales, dan cero. No son ortonormales. Podemos pedirlo también, pero bueno, son ortogonales nada más. Entonces, cuando son diferentes, dan cero, pero cuando son iguales da alguna constante que C y J que poder hacer uno o hacer hacer cualquier cosa. Y este es J en la proyección en el en nulo, pues siempre es 0. Entonces obtenemos la siguiente ecuación: suma sobre I de AI por C y J por la delta de JI. Obviamente de C y J es diferente de cero, ¿no? O sea, C de II es diferente de cero porque ese producto entró consigo mismo y el vector no es el nulo, etc. Entonces, esto es igual a cero. Entonces, no queda de otra más que... Bueno, esto hace que aj por j con j sea igual a cero. ¿Verdad? O sea, este de aquí es el producto interno del j con el j, porque si son diferentes son cero, y todos, todos hacen cero en esta suma, excepto el j décimo. Entonces, esto hace que, como este es diferente de cero, el único que puede ser cero es el aj. Pero se fijan que aquí, hemos, no, el j puede ser cualesquiera, entonces esto ocurre para todo j. Entonces, básicamente, en esta relación lineal de aquí adentro, los As Is es igual a cero para todo I. Por tanto, linealmente independientes. Entonces, siempre que te, el número de vectores linealmente independientes, al menos es igual al número de vectores ortogonales, porque el número de vectores ortogonales son linealmente independientes. Entonces, la dimensión de B al menos es igual a la n ortogonal, que es lo que estábamos en demostrar en, este, en esta parte de la demostración, ¿no? o sea que eso se cumplía. Ahora vamos a hacer la otra parte, y ya no voy a ocupar más espacio, porque la otra parte pues, es muy sencilla, porque por demostrar que la dimensión de b es menor o igual que n ray n ortogonal, o sea, lo que vas a mostrar aquí es que siempre que tengas unos vectores eh, linealmente independientes, puedes construir vectores ortogonales. ¿verdad? Y eso se puede hacer por el teorema anterior, programa Schmidt, o sea, teorema 3. Si tienes un, vector, un número de vectores linealmente independientes, pueden hacerlos ortogonales, entonces el número de vectores ortogonales es al menos igual a la dimensión del espacio. Y, y bueno, y entonces con el resultado anterior, pues estos dos juntos implican, por lo tanto, que los números son iguales. N ortogonal es igual a la dimensión del espacio, que es lo que estábamos en demostrar. Bueno, voy a escribir dos teoremas más que voy a utilizar en la teoría, pero ya no los voy a demostrar porque son de tarea y, y en principio debería de ser fácil eh, hacerlos. Hay que hacer el álgebra y. Y lo recomiendo hacer en notación de Dirac, va a venir en la tarea. Entonces voy a escribirlos para con eso cerrar el video. Teorema 5 nos dice que se cumple la desigualdad de Church. No sé cómo se pronuncia ese. Así. Y lo que nos dice es que la magnitud del producto interno entre dos vectores es menor o igual que la magnitud, el producto de sus magnitudes, uh -huh. donde el, la magnitud me refiero a la raíz del el producto interno del vector consigo mismo. Aquí sean v y w dos elementos del espacio vectorial, no se cumple esto. ¿no? Teorema 6. Esta es la desigualdad del triángulo. Eh, y lo que nos dice es que la magnitud de V más W es menor o igual que V más W. Otra vez, donde V, eh, aquí son, es un problema de magnitudes, digamos, eso se cumple para vectores, ya lo habíamos demostrado seguramente. Aquí hay una pista eh, para solucionarlo, eh, conviene definir el vector Z que sea igual a V más W con B sobre W cuadrado, perdón, aquí W cuadrado en la dirección W. Y mostramos que, y, bueno, defina este vector y use que el z, como cualquier vector de espacio vectorial, su producto interno consigo mismo debe ser mayor o igual que cero. Y con esta se puede mostrar, pues, que esto es cierto. Con eso terminamos este video corto. En un siguiente video vamos a ver lo, los subespacios vectoriales y operadores lineales. ¿no?